Vamos a buscar unas maticas que hay por aquí que ya tienen granito rojo. Para que tú veas cómo están. Mira qué lindo se ve. Sí, mira, eso lo vio ahora. Voy a darle el tajo de café. Voy a grabar a Maelo recogiendo ya. Mira cómo empiezan a... Hay que darle un paso completo. Como empiezan a madurar. Mira qué cosa más bonita cuando ella se madura. Esta roseta, tú te imaginas. Esta mata tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ya va por 32. Y la del lado debe tener casi 40. Parejita. Mira, recógela ahí, Malo, para que yo lo te vea como tú la dejarán. Ahí. Mira qué clase de grano más lindo tiene. Lo que tiene una... Esa es de la humilla. Esa es la humilla que va... Va haciendo como fuera un nido. Arráncala completa, Malo. Ya esa la roseta la puedo arrancar como igual que la otra. También, completica. Sí, pero ¿y estos verdes? Esos tres verdes no importa. Son tres verdes que eso no... ¿Arranco? Ahí los del lado. Ahí. Ya. Ya, Maelo, está haciendo un especialista. No, esto es lo que hay que dejarlo que se madure completo, ¿no, Wally? Claro. Para pero nosotros y... tenemos que ir recogiendo para... Sí, esto es para ir tomando a la familia. Está especial. ¿La que hay en maquinaria igual que esta, ¿no, Wally? No sé. No sé si es el mismo robusta o es otro tipo. Dios, mira que hecha, compadre. Mira eso. No, un millón. Mira eso. Ya tú se lo puedes, que están pintones. Vamos para acá, para la otra. Vamos a ir para abajo, para abajo. Vamos a darle un especialista en esto. No tiene la otra cosa. Todos los fines de semana mundo. Recogemos un puñadito. Esta semana yo no pude sacar el que tengo allá porque no hay sol, no va a chance. Todo este amarillo ya te sirve. Todo ese pintoncito ya se puede recoger ya. Que ya ese lo que hace es ponerse rojo ya. Y lo vamos adelantando. Mira esta mata como está también. Sí, inmensa. Gana. Ya va para 2 metros y pico. Hasta ahorita ya tengo que quitarle el crecimiento. Sí, para que se vaya para la rama. La fuerza vaya para la rama y sigue echando las ramas largas. Eso yo le pregunté a esta chiquita, a la mujer de Luis. Sí, porque si no sigue creciendo, estas matas son disformes. Por eso. ¿Ya se me llama ningún agua? Por aquí. Por este lado le quedan unos cuantos. Ah, sí, mire, aquí está. Me voy a saltar por aquí. Ya te queda pintoncito, se lo recoge. No, por favor. Al año que viene tiene que parir. No, horrible. Mira los granos que tiene esta mata. El problema, Wally, es que este año la hace un año como nunca la vi. Mira, ya este también está floreciendo aquí, Maelo. Aquí abajo están floreciendo. Ah, ya, mira. No, yo no sé. Este año vamos, no voy a decir nada. Es para acá, Maelo. Vamos a esperar a que llegue enero y febrero. Enero y febrero. Eso. A meterle materia orgánica a la redonda. Y hierba para el tronco. Y aquí el café está compitiendo con el plátano. Ay, el plátano está cogiendo ya conmigo. Vamos a ver las otras maticas que están por aquí. A ver. ¿Cómo que lo pegamos igual? Par day. Esto es para el fin de semana que viene, vuelve y se recoge. Otro puñadito más. Y tiene una maquinita que se va a moler la vuelta. Sí. Mírala aquí. Mira esto, qué cosa más linda. Mira la cosa más linda es esa rosetita así. ¿Tú te imaginas una mata esta completica de abajo hasta arriba así? ¿Te da gusto recogerla? 8 o 10 rosetitas esas así en la vareta. Enseguida tuvieron una cantinita. No, yo todavía... Carlito decía que el café que íbamos a recoger aquí era una caja de zapatos. Una caja de zapatos. Y yo me decía que no, que como no sé cuántas latas. Lo que pasa es que no habíamos definido qué tipo de lata.
el lado de leche condensada, que son chiquitas. Mira cómo viene apareciendo ese café. Aquí abajo. Estas baratas que tienen casi un metro. Imagínate que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de hojas. 10 rosetas que te paran. Mira esto, mira, mira cómo vienen echando ya la florecita. No, no, no se pueden dejar crecer mucho las matas. Bajedona para que desarrolle los guajos. Mira, mira este café de huerto. Mira el largo y el tamaño del café. Café ancho, pero ya está mata ahorita. Hay que quitarle el crecimiento porque mira, ya tiene 2 metros y pico. Además, coger la bajedona así para poderla cosechar con más comodidad. Y no la afecta la mata. Todavía está... Ya esos pintoncitos se pueden recoger mal. Y ya eso ya, dentro de 2 o 3 días ya está. Mira esta matica que se había quedado chiquitica, está desarrollando ahora otra vez. Vamos a echar materia orgánica, Malo. Ya recogimos el que está madurito por aquí y por allá. Vamos a fortalecer las matas hasta aquí. Esta zona aquí, frente a la casita aquí. Aquí hay como 15 o 20 matas que están un poco flojonas. La tierra aquí parece que es un poco más débil. Tiene el bandejo. Sí, porque hay alguna que se quede el tronco pelado, ¿eh? Porque hay matas que echan el tronco, si no echan. Mira el tronco. No, ya viene echándolo ya. No, chavijo. Mira abajo, viene echando. Ah, sí, mira. Está empezando a botar la. Esa mata se ha ido en tronco. Tiene un tronco tremendo. Ya, ponlo ahí al lado de la motorina, vamos a meterle mano al. Pero mira, esa mata está disforme. Negra. Hay 3 gajos ahí. Y estas por aquí para abajo tan inmensas. A tomar café.